Amigos de Movimiento GT, alerta Guatemala, el diputado Aldo Dávila presenta solicitud de información a EXA debido a los constantes cortes de energía eléctrica en el Aeropuerto Internacional Aurora. Es una terminal aérea muy importante para la economía del país y no puede sufrir estos problemas, afirma el diputado Aldo Dávila. Para ello veamos y analicemos juntos este video y recuerda que tú tienes la última palabra y tus comentarios son importantes para nosotros. Muy buenas tardes, espero que usted ya hoy 4 de enero, pues este despacho ya empezó a trabajar con la fiscalización. Tanto su servidor como todo el equipo ya estamos en acciones, ¿verdad? Ya se acabaron las vacaciones y lo que toca pues empezar la mediación, la legislación y la fiscalización a favor de usted. Usted ha visto que en el Aeropuerto Internacional Aurora han habido apagones. Hubieron en julio y el último fue el 29 de noviembre. Entonces el día de hoy he entregado esta carta, ahí le enseño el sellito de recibido, a la empresa eléctrica de Guatemala para que la empresa eléctrica me aclare si es responsabilidad de la empresa eléctrica o es responsabilidad del director general de Aeronáutica Civil, Francis Argueta. Como director, él tendría que entregar cuentas a qué se deben los apagones. Él sabe cuánto dinero se pierde en un aeropuerto cuando son los apagones. ¿Ya estarán practicando para el fraude electoral? No lo sabemos, pero en el Aeropuerto Internacional Aurora hay apagones constantes. Estamos entonces a la espera de que la empresa eléctrica de Guatemala nos mande un informe circunstanciado con respecto a los apagones que se están realizando en el Aeropuerto Internacional Aurora. No es en la panadería de Don Juanito, no es en la carnicería Don Pato, es el Aeropuerto Internacional, que al día de hoy sigue hecho completo desastre por la pésima administración, además de todos los hechos delictivos que ocurren a las cercanías, pero pues, ¿quién es la autoridad de seguridad del aeropuerto, verdad? Entonces, lo voy a estar teniendo usted al tanto de estos procesos y pues contarle que ese servidor público ya está trabajando para usted. Muy buenas tardes. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.